El camellón de Avenida Chapultepec se llenó de hip hop y rap, graffiti y breakdance, además de la exhibición de autos clásicos. Durante el primer festival Hip Hop en Guadalajara, Exprésate, los organizadores señalaron que buscan que la cultura del hip hop se vea como una expresión que no es sinónimo de vandalismo. Al camellón de Chapultepec acudieron más de 2.000 personas entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche. Tomás Ulises Pedrosa, productor del festival de Hip Hop Exprésate, explicó cuál fue el propósito de la presentación de 12 grupos musicales, entre ellos dos originarios del Distrito Federal. ¿Cuál es el propósito? De agarrar las calles de forma pacífica para llegar a lo que es nuestra cultura, que es la cultura hip hop. ¿Cómo? Demostrando lo que es el rap. Por su parte, Humberto Gutiérrez, del colectivo Culturas Urbanas Unidas por México, calificó como un éxito el primer festival de hip hop y la presentación de artistas de graffiti en vivo. En realidad lo que pretendíamos en ese evento era activar lo que era el graffiti, lo que era la exhibición de carros clásicos, la música, los bailarines de breakdance y el DJ, que es prácticamente la cultura de los cuatro elementos. Crítico por parte de la gente, sí. Si hablamos de rap, hablamos de hip hop, ante la sociedad es vandalismo. Hablamos de graffiti, también es vandalismo. De hecho, una de las cosas y los propósitos que nosotros venimos a promocionando, por ejemplo, el graffiti, como tú lo estás viendo, es graffiti en vivo, ¿no? Empiezan desde la manta en ceros, en blanco, y ya terminan con un dibujo ya plasmado. W es uno de los dos integrantes de Rap Sin Formato, grupo de Zapopan que recién cumplió 10 años. Señaló que el hip hop ha tomado un auge en la ciudad, y la prueba de ello fue la asistencia del público al camellón de la Avenida Chapultepec. Pues la verdad, muy agradecidos con la invitación y esperamos que siga siendo año con año. La verdad, ha tomado bastante fuerza, hay muchos exponentes, no tanto como MC, sino hay muy buenos grafiteros, muy buenos DJs, b-boys, ahora sí que está toda la cultura hip hop a todo lo que da. Faltan más foros, más espacios, pero yo creo que el talento hay de sobra. Y la verdad el foro Chapultepec es un muy buen foro porque nos permite pues llegar a oídos que jamás llegarán por medio de nuestras redes sociales, como gente que viene con sus niños. Los organizadores quieren que el festival de hip hop se realice por lo menos una vez al año en el andador de Avenida Chapultepec, con el respaldo del Ayuntamiento de Guadalajara. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.